las jolines están. Yo tenemos el terrenico, bueno, que voy a hacer el tipo vlog, aunque luego os voy a grabar eso, los perfumes acabados, el hall que tengo de primar y todo. Y quiero que oigáis ahora nos porque están pasando los cazas y tengo a mi hija asustadita, asustadita. Quiero que lo oigáis porque lo tenemos a base de la base aérea, la antigua base americana de Zaragoza. Y es una pasada. Y bueno, aquí tengo, que os lo enseño por el Instagram, es una granja escuela. Y a ver si, os pongo algún animalico. Aquí tenemos los animalicos, las cabras. Tenemos unas gallinas, gallos. ¿Dónde está el pony? Vamos a buscar el pony, Cecilia. Vamos a buscar el pony. Tengo a mi hija, ¿cómo? No se dice eso. Tengo a mi hija un poco asustadita. Mira, vienen porque quieren, saben que les damos de comer. Y ahí pues está el pony. Y teníamos en tiempos un cerdico que era un cerdazo vietnamita. Y mira qué chiquitina es. Qué chiquitina. Oh. Ay, ahí tenemos ahí gallinas, gallos, patos, los conejos arriba. Y bueno, pues eso, aquí estamos pasando el día. Aquí es la zona del campo de fútbol. Está muy bien porque es... A ver, se supone que lo hicieron para camping, pero son unas parcelicas que tenemos, cada una con sus cosas. Y aquí está muy bien porque llegas en 15 minutos desde mi casa, llegas. Y hemos hecho parada en el Puerto de Venecia, hemos ido a primar. Hemos ido a Kiko, porque mi hija le... Ahí se me ocurrió la genial idea de decirle a mi hija y a las amigas de mi hija que tenían que aprender a hacer las uñas. Y entonces pues ha sacado todas mis pinta uñas, está ahí ensayando para eso, para hacer las uñas a la gente. Y entonces pues nos hemos ido a Kiko, le he comprado seis esmaltes, ¿verdad? De colorines. Y bueno, pues quería ir al Primar a comprar pijamas y me he gastado 115 euros. O sea que nada, luego lo enseño. ¿Algún avión? Pues eso. ¡Ah! ¡Oh, mira! ¡Mira lo que me trae! Vamos a pedir un deseo. Voy a pedir un deseo. Ya se ha cumplido. Ya sabéis. Ley de la atracción. Desead las cosas y las tenéis aquí. Bueno, pues eso, que en tiempos esto era la base americana y yo me acuerdo que era una pasada la de aviones que podían salir al cabo del día. Y ahora no, ahora es raro, pues eso, hoy el caza y bueno, nos pasa el ave también por al lado, pero bueno, pues el ave, pues a las horas que pasa el ave, cada hora, ¿no? Pues pasa rápido y ya. Es que hay algunas que son muy bonitas. Mi padre es el rey del reciclaje. Y bueno, yo no os voy a poner un house tour de mi casa, de mi chocilla. Yo no sé, casitas chocilla, pero estamos felices aquí. Yo os digo que aquí esto se hizo para que fuera un camping, pero esto ya no es un camping, es una urbanización, cada una con sus cositas. Vamos ahora a la tienda. Y esta es mi mamá. Sí, es tu mamá. Sí, esto es el parque de allá. Tenemos cochazos aquí también. O sea que aquí de todo. Aquí hay de todo. Estamos de todas las clases sociales. Y ahí tenemos el parquecico, ahí la tienda. Y esta es mi mamá. Soy tu mamá, sí. Aquí está el bar, aquí un parquecito. El bar es bastante grande. Y nada, pues aquí estamos yendo hacia las piscinas. Ahí tenemos unos campos de fútbol, que ahí ponen, por ejemplo, cuando las fiestas, pues ponen las orquestas y todo eso. Estas callecicas son más anchas. La mía es más ancha, pero bueno, tiene... ¡Ay, detrás, qué bonito! Es que no se puede ver, está muy cerradica la piscina. Está ahí de obras. No lo puedo enseñar muy bien. Pero ahí está la piscina. Un vlog cuando venga la piscina de aquí, para que lo veáis. Aquí mi... Esto es un desahogo total, ¿eh? Vivir en un piso en la ciudad y poder venirte a pasar por los fines de semana, incluso todo el verano, esto es un desahogo increíble, de verdad. Esto es calidad de vida
y bueno, es maravilloso. Aquí pues que no tenemos playa en Zaragoza, pues aquí es una maravilla. Además yo tengo en la parcela, tenemos una terraza de, una bodega de 40 metros y eso es que no necesitas aire acondicionado de verdad. Y bueno, os voy a enseñar un poquito así. Voy a dar la vuelta. Así. Esos son los antiguos baños, que aquí tenían que hacer algo. Había baños. Y bueno, pues aquí, ¿veis? Y ahí está el bar. Hay gente que vive. Hay gente que vive, sí, sí. Ya hay gente, hasta 100 familias de 600 parcelas que hay. Por lo menos 100 familias viven aquí. Me sale mi hija, yo no sé cómo luego la va a tapar. Los niños los llevan al colegio de Garrapinillos. Y eso está, pues ya os digo, muy, muy bien, muy bien. Ya os digo que me he plantado, he hecho una parada porque me vía de paso en el Puerto Venecia. Y ya, pues luego hemos venido por aquí, carretera Madrid. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, si oís muchos ruidos, es que aquí están pasando un montón de cazas hoy. Bueno, ya os he enseñado el camping un poquito. Y bueno, están pasando un montón de cazas hoy. No sé qué está pasando, que nos están haciendo maniobras. Y bueno, tengo aquí una pedazo de bolsa de perfumes acabados que alucináis. Y bueno, vamos a... Bueno, la mayoría están acabados por mi padre, ¿eh? O sea que vamos, rapidito. Bueno, yo he gastado todo de Saphir. Ya sabéis que esto es un perfume para ositos de peluche vestidos con bolsos de Tous. Y es muy bueno, a mí me encanta, me gusta muchísimo. Y tengo creo que es el 39 de Caravan. Y me encanta sobre todo para perfumarlo en sábanas y todo, está súper bien, me encanta. Pero bueno, no lo voy a comprar de momento, ¿vale? Tengo bastante. El 47 de Le Parfum Secret. El 47 de Le Parfum Secret, si no lo sé, os lo escribiré. Es masculino. Yo no sé si es el de Azaro, creo que es de Azaro, el 47. Bueno, os lo dejaré si no escrito, porque bueno, masculinos tampoco es que sea yo súper experta. Y bueno, pues eso, genial, se lo ha gastado mi padre. Mi padre son los que gasta a todos. Mi padre tiene fatiga olfativa y se embadurna. El 57 de Caravan, que el 57 de Caravan creo que es así. A ver, es para hombres vestidos con ropa de Abercrombie. Y me encanta, me encanta. Si veo que hay alguno que me falla o lo que sea, os lo dejaré escrito, ¿vale? Porque bueno, aquí estoy con uno de los móviles y no tengo para consultar. Entonces pues mi padre, el 57 de Caravan. ¿Qué más? Otros. El 66. No sé qué está pasando hoy. Y por cierto, hoy tenemos barbacoa. Barbacoa para comer. El 66 es maravilloso y el 66, sabéis que es para hombres victoriosos, gloriosos, gladiadores, y me encanta. Igual que las diosas olimpas, pues aquí los dioses de... Ya lo sé, mi padre, que es el día de las Fuerzas Armadas. Entonces, pues así estamos hoy. Estamos hablando de una base aérea, pues normal. O sea que nada, ya lo siento. Lo que se lo di a mi padre, ya sabéis que no me gusta nada. Y es el Elixir Spring Bloom de Mercadona, que tiene unas notas parecidas, se le asemeja un poco a Libre de Isa Logan, y sabéis que no lo soporto ese aroma. Puedo dar fe que huele muchísimo, las cosas como son. Cada vez que venía mi padre, yo digo, te has embadurnado, y olía a un montón. Vamos rapidico. Este Mercadona, hagas al Maesol Supreme, que ya sabéis que no me gusta, es que lo huelo y es que no lo soporto. Tiene un toque floral y bueno, pues eso, que no me gusta, no me gusta. Closet, de Closet, el 1020, que comparte notas con L'Interdit de Givenchy. Y huele bien, huele muy parecido, pero yo tengo una inspiración de Dirty Asensu que me encanta. Tengo el original y con esos pues me vale y me sobra. Y este pues lo tenía muerto de la risa y se lo di a mi madre y lo ha gastado. Es un perfume súper elegante. Este, anda, este no lo he gastado. No lo he gastado, pues lo voy a dejar por aquí, por el camping. El 31 de Caravan, para narcisos y narcisas, narcisistas. Pues eso, el 31 de Caravan, que yo he gastado botes y botes, que me encanta.
De perfumes 10, que nunca os hablo de perfumes 10. Este es... ¡Ay, qué bien huele! Este tiene compartimentos con Very Irresistible de Givenchy. Para mí de los Irresistible es el que más me gusta. Tiene una nota de anís preciosa. Es para este tiempo, es genial, elegante, frutal, muy bonito. Y bueno, yo tengo inspiraciones buenísimas y tengo el original porque me encanta. Seguimos. Esto mi papá y mi mamá. Aquí Totus de Hilka. Totus, así vienen, que luego para rellenarlo son súper barato esto, ¿eh? Esto no sé si tiene 100 y pico mililitros. 125, 100 mililitros, no me acuerdo. Y su precio es súper barato. Encima en rellenable puede costar 5 euros, ¿eh? O así, o 6 euros, no costará más. Y este comparte notas con Toast, ¿vale? Ositos de peluches de Toast. Aquí mi padre se compró de Adidas. A ver cómo huele esto. Aunque los, es que los apura, al máximo. Pues esto no creo que le durara mucho. Directamente, yo creo que... creo que lo cogió a lo mejor en Primapris o algún sitio de estos que están más baraticos. Pero esto es uno de toilette que... que bueno, a los chicos jovencitos pues le viene bien esto, pero... no creo que dure mucho. Hemos gastado. Yo he gastado. Gardenia de Zara. Anda que no... y he gastado botes y botes, Pero ahora pues no es un perfume que yo lo lleve porque ya lo tengo aborrecido. Entonces pues Gardenia de Zara pues ha sido mi perfume firma durante muchísimo tiempo y me gusta muchísimo, merece la pena, sí que sí. Mi madre, que le encanta este perfumico, Melodía de Mercadona, que está en la versión antigua. Ahora ya sabéis que hay otra versión y vale súper barata, no sé si 4 o 5 euros, que es el formato típico que se está sacando con como Mono y alguno de esos. Y bueno, no es tan... esta es un poquito más intensa, ¿eh? Seis por las brasas, que están haciendo brasas. Genial. A ver, el 77 de Divine. Pff, no sé cuál es. Puede ser Eau de Merveille Blue. Puede ser, ¿eh? Me suena. Os lo voy a dejar. Lo gastó mi padre porque me parecía bastante... aunque es femenino, a mí me resultaba bastante unisex. Y este es muy acuático. Yo creo que es ese, porque me huele... a esa nota acuática, como dice Martina, como a pepino, a melón. Mi madre, de esencia, al 143. Así pasa el avioncito. Bueno, parece que ha pasado un poco el avioncito. El 143, que comparte notas con Aire de Loef, que no me gusta. Es que no me gusta, lo veo súper antiguo, este aroma. Uf, me da hasta dolor de cabeza. Y bueno, lo ha gastado ella, le gustan suavecicos, pero es que este es... no, que no me gusta a mí, no me gusta. Y bueno, lo ha gastado ella. Buah, tengo aquí una barbaridad. Zafir Boxes, que os dejaré escrito a cuál pertenece porque no me acuerdo. No me las sé de memoria. Y encima mi padre las apura al máximo. Yo no sé cómo lo hace. ¿Esto es posible? Es que no queda ni en el tubito este, queda líquido. Pues así las apura. Y bueno, pues Boxes, para que veáis cómo gastamos aquí perfumicos. Yo, a mí no me da la vida, no me da la vida. Pero a mi padre, vamos, podría deshacerse de mi colección. Vamos. Esta que se... yo creo que es de los chinos. Esta no sé cuál es. Juven Beauty. No sé cuál es. Es que no me deja nada. Juven Beauty. Yo que sé cuál es. ¿Sabéis cuál es? Pues esta pone que es de mujer. Quería enfocar que ha pasado el avión casi peinándome, de verdad os lo digo, casi peinándome. Bueno, pues este, el Juven Beauty, no tengo ni idea. Ahí está, el avioncito. Pues eso, que es el día de las fuerzas aéreas. Un día que vengo a grabar aquí al camping y estamos aquí con ruidos de... bueno, que casi conocéis al papá. Que ha pasado por detrás, pero lo voy a cortar. Bueno, pues si alguien sabe cuál es este, que no sé si lo habrá comprado mi padre, pero es que mi padre ya veis lo que se echa, porque este pone que es de mujer. Es el número 11, pero es que no huela, no lo identifico porque es que no me ha dejado ni nada. Mira que le digo, déjame un poquito, que así los, pues eso. Otro de Adidas, Victorio Edition, ¿es el mismo? Sí, pues vendrían un pack de dos, creo. Pues este también, pues esto no le hará nada, así que a él le gusta embadurnarse y oler. Y aparte ya os digo, tiene pues eso, fatiga olfativa de tanto que se huele. Y este no tengo ni idea. My rules. Estoy haciendo aquí
un unboxing, pues huele bien. Pues huele bien. Pues mi padre, que se también pues, va a las tiendas y se compra. Yo sobre todo me acuerdo del día que vino del Alcampo y no se compró uno de Aníbal Laguna, ¿no? Vino con una mochila cargada con toda la gama de Aníbal Laguna. Y dice, yo qué sé cuál me gustará, pues yo tengo que probar todos, pues. Pero es que los gasta. No es como yo que los tengo ahí, que no me da la vida. Pues es que él los gasta. Y bueno, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 perfumacos. Y esperad, que aquí me falta uno, 20. Este lo he gastado yo. El 1 de IA Pharma, que coincide con el 1 de Caravan, que es para esta gente que tú le dices amor, amor. Pero amor, amor, pues eso, al cuadrado. Y me encanta, es un perfume que para mí ha sido firma y me encanta. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo así improvisado en el camping. Y eso, un besazo muy gordo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.